Dios y Padre, personal adscrito a nuestra seccional de inteligencia Palmira, Sijín Palmira, y el nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y territorios, sigue dando resultados satisfactorios en esta municipalidad. Mediante información de inteligencia, daban a conocer que una persona, conocido con el área de Totoy, se movilizaba en un vehículo particular entre el municipio de Palmira y la ciudad de Cali. Inmediatamente, a través de las capacidades institucionales, se activa el plan candado con el fin de lograr la ubicación de este vehículo en el cual se movilizaba, abordándolo en el sector conocido como Palma Seca, donde se logra la identificación de esta persona a quien le figuraba una orden de captura vigente. Inmediatamente, este ciudadano es trasladado a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelantara el proceso de judicialización y ser puesto a disposición ante la misma por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y o municiones. Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramural para cumplir en centro penitenciario y carcelario. Con la materialización de esta orden de captura, se puede esclarecer un hecho delictivo presentado de homicidio y una lesión personal en el mes de diciembre del 2023 en el municipio de Palmira. Muchas gracias.